Dice el presidente en la mañanera, la gente no es mala por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino equivocado. Creo que también es importante rescatar estas declaraciones del presidente, Adriana. El mal. La gente no es mala por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el verdadero combate a la delincuencia organizada? El más profundo es quitarles a los jóvenes que no tengan un semillero, que ya nadie quiera trabajar de halcón, porque se van a pagar para estar informando y ahí comienzan una carrera delictiva. Que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos los capos, con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social. ¿Por qué lo del huachicol? ¿Por qué creció tanto? Bueno, esas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que yo rescato por una razón. A mí sí me resulta esperanzador. Otra vuelta con este tema, si les parece, María de los Ángeles, Gela, Alina, y ya también entrará al sistema Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo. Me resulta esperanzador que el presidente de la República hable de estos temas, de familias lastimadas, de estos temas que en otros momentos no se hablaría. No veo a un Felipe Calderón, a un Enrique Peña Nieto, a un Fox hablando de las raíces de los problemas. Y creo que mucho tenemos que hablar de estos temas con toda la honestidad y con toda la profundidad para con la esperanza de mejorar la situación en el país, ¿no? En temas de feminicidios, en temas de violencia, con que no se queden en los números, de que si baja un poquito, sube un poquito, en fin, mi querida Gela Huerta, escucho tus comentarios. Me gusta en primer lugar mucho, Vicente, y te felicito porque no es fácil escuchar a un hombre con esta conciencia, ¿no? De que ahora nosotros, digo, el gobierno, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, espero en algún momento, viendo el problema desde una perspectiva diferente. No es ir a mover el avispero para que haya más violencia y todo lo que hizo ese Calderón y Peña Nieto. Es entender que estamos confrontando y enfrentando una realidad muy complicada. Y la realidad complicada, como ya lo decía ahí el presidente, es que mientras no haya futuro y posibilidades económicas para las familias, para los jóvenes y para todo y para toda la gente de desarrollo, es muy difícil acabar con estos problemas de violencia. Y te voy a decir algo más. Si nosotros consideramos qué es lo que significa en el fondo la frase tan traída, ¿no? Llevada por la oposición de que el presidente dijo que abrazos, no balazos, etcétera. Lo que en realidad quiere decir abrazos, no balazos, es no podemos creer que la violencia se va a resolver a balazos matando a los malos. Así no se resuelve la violencia, porque la violencia la tenemos que resolver en un cambio de la cultura, de la perspectiva, de la economía, de la manera de mirar el problema. Y la violencia no se resuelve con violencia. Si alguien le pega a otro y entonces tú llegas con una pistola y lo matas y le sacas un ojo y luego él te saca el otro, eso no está resolviendo nada. Y esa fue la política
que tuvimos en este país, todos los gobiernos neoliberales creyeron que la manera de resolver la violencia era a través de la violencia. Y me parece muy importante que el presidente insista, a pesar de las críticas y a pesar de que la gente que no entiende bien cuál es nuestra filosofía lo siga criticando, lo que hay que decir es, para resolver el problema de las violencias sociales, porque no es solamente el problema de la violencia feminicida, que es uno de los muchos problemas. Hay violencia financiera, hay violencias psicológicas, hay muchas formas de violencia entre las familias, entre los grupos sociales, que nadie está todavía abordando. Y sí hay políticas públicas, te lo digo porque lo sé, hay políticas públicas hoy en este gobierno y por primera vez después de 60 años que están tratando de abordar el problema de las violencias sociales desde una perspectiva que no es matar o juzgar a los niños. Es que son ninis. ¿Por qué le dan dinero a los ninis? Yo oigo a la gente decir eso y digo, bueno, ¿qué no entiendes? Que esos jóvenes que eran la carne de cañón de los delincuentes, que hoy tienen un trabajo y 2,000 o 3,000 pesos mensuales, con eso a lo mejor están siendo menos proclives a irse a delinquir o a irse a formar un grupo con los narcos o con la delincuencia organizada. Eso es la perspectiva del presidente y del gobierno actual. Y me parece que aunque sigue habiendo el problema, aunque no se ha resuelto, porque es un problema que tiene muchos, muchos años y no se va a resolver en 3 años y menos con 1.5 de pandemia y todo lo que implica lo que implicó esa epidemia, yo creo que por lo menos hoy tenemos a un gobierno que tiene una perspectiva mucho más amplia, está viendo el bosque, no el árbol, está tratando de pensar que la mejoría en las condiciones de vida de la gente y de la familia es lo que eventualmente puede repercutir en que haya menos violencia social. Y yo aplaudo por todos lados la política que hoy el gobierno de la Cuarta Transformación está implementando en esta materia, sin tener que aceptar que todavía a estas alturas efectivamente no hemos logrado resolver problemas tan graves como este del feminicidio. Pero yo creo, Vicente, que por primera vez podemos decir que vamos por un camino que sí puede ser a la larga mucho más efectivo que solamente los balazos, la guerra, las balas, la sangre, todo eso que sabemos que no sirve realmente para atajar de fondo el problema que estamos enfrentando. Así es, y más allá de simpatías o rivalidades políticas, esto debe de ocuparnos a todos. El propio presidente lo he señalado, se ha responsabilizado de esta situación, si bien hace historia y señala que estos niveles de violencia que hoy sufrimos en México son en parte consecuencia de lo que se vino haciendo mal en gobiernos anteriores. En este momento histórico, la responsabilidad es del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que la ha asumido, lo ha entendido. Muy bien. Y bien, se están sembrando las semillas. Todavía no llegamos a ese nivel que quisiéramos, que el propio presidente quisiera. Deje usted el presidente, la gente de los barrios, de las zonas difíciles, en fin. Alina, creo que es hasta saludable ventilar estas cosas, sacar estas cosas que son muy difíciles. El tema es difícil. Siempre habrá alguien que esté en contra o en desacuerdo con uno, con lo que diga, sobre todo en los temas de feminicidios. No he querido ni siquiera darle vuelo a algunas declaraciones que he leído en el chat, porque me parecen dolorosas, ¿no? Pero bueno, te escucho. Mira, Vicente, yo creo que ninguna revolución en la historia, ¿no?, mundial se ha hecho de la noche a la mañana y de repente, así como el presidente dice, la gente no es mala. Bueno, la gente tampoco nació iluminada, ni nació feminista, ni mucho menos, ¿no? La gente va construyendo conforme su entorno social, conforme sus circunstancias, también va conformando esa conciencia. Durante muchos años no podíamos avanzar en la conciencia, porque yo te lo decía, hay múltiples situaciones. Yo veo que a veces también ciertos intelectuales vienen a decir que el pueblo, o no, esto del pobre es pobre porque quiere, esto de porque pues es que tú no eres suficientemente progresista, tú no eres suficientemente de izquierda, o incluso denigrar a gente que vota por el PRI, que vota por el PAN, de ignorantes, ¿no? Yo creo que el tema de la ignorancia es algo que también hay que entender desde los múltiples factores sociales, económicos, a qué le estamos diciendo ignorantes.
ignorantes, ¿no? Yo creo que en este sentido tenemos que repensar cómo nos hemos constituido, y hay quienes hemos tenido el privilegio de ir a la escuela, hay quienes no, porque no tienen las condiciones económicas, sociales, no porque no quieran, hay quienes no hay ni siquiera escuelas en sus comunidades, quienes no tienen luz, quienes no es lo mismo haber nacido en cuna de oro como Donald Trump o haber nacido en la sierra, ¿no? Son condiciones totalmente adversas que si no las vemos desde origen, obviamente va a ser muy complicado. Y si no vemos desde origen que mucha gente ha estado avanzando en esa conciencia y hoy se está cuestionando el tema del litio, hoy se está cuestionando el tema de la soberanía energética, cuando hace 3 años era totalmente intrascendente para millones de ellos, y lo puedo asegurar porque uno va y de toda la vida habla con el del taxi, con la tortillera, con en el mercado, y la gente no estaba inmiscuida. Es más, el trato cuando tú ibas y volanteabas en mis momentos estudiantiles, ¿no? Yo era una de las voceras del 132, el movimiento estudiantil, la gente a veces te veía así como, ¿de qué hablas? Y Peña Nieto es un buen candidato, si Peña Nieto es ya lo ideal, porque había toda esa construcción mediática. Hoy la gente está cuestionando de dónde saca dinero Latinos, de dónde saca dinero todos estos medios corporativos, estas llamadas organizaciones de la sociedad civil, y yo quiero creer que eso es parte del avance, porque se han permitido las condiciones para que la gente, no solamente ahora los jóvenes, accedan a más universidades, sino que acceda también la población mexicana a condiciones hospitalarias, áreas de salud. ¿Tú crees que la gente va a estar preocupada, Vicente, sobre lo que está ocurriendo en Nuevo León y la violencia feminicida si no tiene para comer? La gente no se levanta y dice, vamos a ver Sin Censura como prioridad, si no tiene algo, un plato en su mesa. La gente no puede estudiar, no puede ir a la universidad si no tiene que comer. Entonces, si se generan esas condiciones de escuela, de vivienda, de salud, unas condiciones dignas para vivir, entonces sí vamos a poder entrarle a los debates, sí vamos a poder tener horas de recreación, sí vamos a poder ir a marchar, sí vamos a poder ir a mítines. En otras condiciones eso es impensable. Si la gente no tiene satisfechas sus necesidades básicas, hacer política y entender la conciencia, ¿no? La conciencia no se desarrolla en condiciones indignas. Y yo creo que ahí está el cambio, ¿no? Ahí está el cambio, y por eso la prioridad tiene que ser no solamente los programas sociales, los programas tienen que generar esas condiciones para que la conciencia se pueda elevar, la conciencia se pueda desarrollar, y ahí es algo que es sumamente imparable. Porque si vuelve la derecha y quita los programas, y quita carreteras, y quita proyectos, y quita lo que sea, eso puede echar para atrás mucho si no se desarrolla la conciencia. En cambio, si generamos las condiciones para dar este tipo de debates y la gente consciente de todo lo que implican esos avances, ya no va a haber un paso atrás. Entonces, en ese contexto, yo creo que el presidente a eso se refiere, ¿no? A generar todas esas condiciones para que todo mundo en la noche llegue a ver Sin Censura Nocturno, y entonces sí podamos generar este debate, sea a través de canal de YouTube, sea a través de redes sociales, y entonces sí poder avanzar todas y todos como sociedad. Déjenme saludar al maestro Daniel Marmolejo, quien pacientemente ha estado esperando entrarle a la mesa de diálogo. Daniel, pues hablando de este caso en Nuevo León de la muchacha de Bani, 18 años de edad, desaparece y las autoridades reconocen pifias, garrafales, errores monumentales. Estuvieron en diferentes ocasiones en el lugar en donde ahora encuentran el cadáver. El padre destrozado dice que su error fue no confiar en las autoridades. Samuel García perdido en el espacio. Y bueno, pues intentando encontrar no sé ni qué. En algo que me duele, me confunde, me frustra, pero que me lleva también a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir empujando adelante, mi querido Daniel, en estas ganas de tener un México en el que nuestras hijas, nuestras madres, nuestras mujeres, pues no, bueno, y nuestros hombres, porque la violencia también ha sido generalizada, pues puedan estar tranquilos. ¿Cómo ves, Daniel Marmolejo, toda esta situación? Vicente, queridas compañeras, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad, Vicente. Me encuentro itinerante en este momento, lleno de indignación, de
repudio a un acto brutal de prepotencia, de soberbia, de maldad, que no cabe en el espectro de mi mente, de mi corazón, que no cabe tampoco en mi formación humanista, que no cabe en los patrones de mi educación, que no cabe en mi corazón. Yo trato de unirme al sentimiento de la familia de esta joven y a un país indignado y tristemente, pues, venir a comprobar que no es la primera vez que esto suceda. Sucede, los hechos han sido atroces. Creo incluso, Vicente, que todavía no se ha profundizado en el drama de lo que ha vivido esta joven y sus familiares. Y esta reflexión no debiera durar pocas semanas ni días, porque es un hecho indignante para una sociedad. Desde luego, las autoridades han incurrido en deficiencias, y no es la primera vez. Hemos visto que sobre cadáveres, autoridades se han sentado y luego dicen que ahí estuvieron las víctimas, en algo que también resulta ser un montaje. Y destruidos como sociedad ante estas cosas, que las hemos visto también en otros lugares del mundo. Pero lo que corresponde a nosotros, querido Vicente, es una revisión de los aparatos, de las estructuras de investigación ministerial, de los órganos de justicia, también de la educación, porque si nos vamos a 3, 4 años atrás, poco más, hemos visto jóvenes que justamente en ese estado de Nuevo León han ingresado con armas y han atentado contra sus maestras y contra sus compañeros, lo cual habla de una destrucción no solamente del tejido social, sino de la parte de conciencia social, producto de muchos factores de esta modernidad en donde la vida no vale nada y en donde se puede destruir con la peor de las maldades a una persona débil, frágil y sobre todo, ya hay que reconocerlo, el daño sobre las mujeres. Estoy totalmente consternado cuando supe de esto, quise saber un poco más, traté de obtener información desde diversas fuentes y lo que tengo es un absoluto estupor. Creo que las autoridades de Nuevo León tienen que actuar en consecuencia absolutamente y en una vía extrema, radical y urgente, como pocas veces sucede. Se pudo haber evitado, Vicente, también es uno de los razonamientos más necesarios, y se pueden evitar muchos de estos fenómenos de destrucción de personas a través del uso extremo de la violencia y de la peor de las condiciones degeneradas de la soberbia homicida. Quisiera yo tener más argumentos para sumarme a esta reflexión que las mujeres han hecho con profundo dolor. Me siento totalmente indignado, me siento débil para poder hablar de este tema.